La responsabilidad social es un compromiso que las organizaciones asumen por el bienestar del entorno social que los rodea, en una especie de compensación por el impacto de sus quehaceres, y análogamente nuestra institución también vela por la interacción con nuestras comunidades aledañas y de otros puntos a fin de prestar un servicio social, por lo que una labor con dichas comunidades no es una actividad organizada de una forma coloquial, sino que requiere el trazado de todo un plan que incluye diferentes etapas. En nuestro caso puntual, por ejemplo, las primeras etapas apuntaron a la socialización del interior del grupo de trabajo que prestaría el servicio social, pues al estar conformado por integrantes de diferentes perfiles no solo personales sino profesionales ceñidos a sus correspondientes facultades, se buscó crear, amoldar y afianzar las relaciones entre sí, con el fin de crear equipos sólidos de trabajo en los que las relaciones académicas generarían un compromiso factible y atractivo, con grupos de trabajo definidos que en fechas puntuales organizarían cronogramas y actividades, se plantearía el objetivo de cada cual. Cumplida tal etapa, se procedió con el comentado plan de trabajo, que en esta vez constaría de la socialización con la comunidad objeto de estudio y trabajo, entrando en materia e interactuando con los acreedores del servicio social. Nuestra comunidad son las madres comunitarias, aquellos líderes desconocidos por muchos que día a día se encargan de entregar educación, cuidado y compañía a las futuras generaciones, los niños de esas regiones marginadas, quienes posiblemente son quienes más necesidad de educación tienen, ya que están expuestos a una mayor cantidad de males como las drogas, la violencia urbana, la violencia intrafamiliar, la delincuencia, entre otros. Desde nuestra experiencia con el plan de trabajo, es interesante ya que se basa en llegar a despertar en las madres su niñez, renovar esa capacidad de asombro que se pierde a medida que crecemos, para que ellas puedan reinventarse en un mayor entendimiento de cómo funcionan los seres humanos a su temprana edad. De esta forma desplegamos una serie de actividades e ideales que nos dispusimos a impartir encuentro a encuentro en los que poco a poco cada madre nos ha ido mostrando el encuentro con su propio yo. Una de las más memorables actividades y que como experiencia fue de alto provecho tanto para la comunidad como para el grupo de trabajo fue la actividad de los sentidos. Ciertamente fue un mini proyecto ambicioso bien logrado, que trató sobre el estímulo de los 5 sentidos con los que contamos. Finalmente todos los elementos trabajados y unos más se organizaron para finalizar con el retiro de la venda a fin de que se pudieran contemplar con los ojos. Tal actividad y el efecto que logró fueron pasmosos. Al cabo de un corto periodo de tiempo, las madres se encontraban en un mar de recuerdos y vivencias pasadas que atiborraban a compartir a medida que se desenlazaba el encuentro. Ellas contaban una por una las memorias de infancia que aquella estimulación de los sentidos les había hecho descubrir en su propia mente, y de esa forma las demás y nosotros mismos nos fuimos empapando de recuerdos propios similares. Fue importante recordar cómo tal manera de meditar nos trasladaba a otros lugares y suscitaba emociones anteriores, a la par que aprendieron que cada cabeza es un mundo diferente y que puede haber un mismo pensamiento, pero no igual para dos personas. Las madres se quedaron con el gran aprendizaje del estímulo mental y la meditación, de gran importancia para el trabajo con sus niños, y un logro para nuestro equipo, ya que el objetivo final planteado por nosotros es la creación de audiolibros. Por eso otra actividad que se trabajó con nuestra comunidad fue la creación de los cuentos, en las que cada madre se valió de ciertas palabras clave adquiridas de sus propias vivencias y las empleó en el escrito de una historia, de manera que se fueran empapando del ámbito de los cuentos y, con suerte, relacionándolos con lo infantil. En la entrega de este servicio ocurre un aprendizaje en doble vía. Las comunidades se van con un conocimiento aplicable a sus quehaceres y aquellos que lo impartieron se van con la experiencia de esa socialización. Adquieren conciencia. La carbonerita se quiere casar con el conde.